Pero yo no sé si me aman los peruanos. Bueno, a los 11 años escribía novelas. Novelas, cuando me acuerdo, obras de teatro también escribía. A los 15, 16 años. Al llegar a San Marcos, decidí escribir poesía. Y luego, bueno, he publicado cualquier cantidad de poesía, ¿no? Entre ellas una tetralogía pitagórica de más esplendor. Que debe salir, pues no sé cuándo debe salir, que quizá van a anunciar desde México en uno de estos días, ¿no? Pero va a salir en México y Perú. Y también en el Cono Sur. Ahorita se ha metido en una serie de trabajo. Y yo creo que no hay un cuento superior en Perú a ese cuento. Pero estoy ahora comprometido con hacer una revolución, una temática mundial, ¿no? Estoy comprometido con hacer, pues, tengo una super novela que tiene 700 páginas y que se llama El sueño de una primavera. ¿Sí? Esta generación tiene el apoyo y la ayuda de la revolución cibernética. Ustedes no estarían ante mí si no hubiera computadora, ¿no? Y entonces, ustedes, como tantos miles de jóvenes en Perú, hacen la literatura. En estos momentos se puede decir que se ha democratizado la literatura, se ha democratizado la ciencia, pero es también una responsabilidad y una responsabilidad y el producir gran literatura. Tienen ustedes cantidad y también producir gran calidad. ¿Usted qué le aconsejaría a un joven, en todo caso, digamos? Un joven siempre tiene el sueño de dedicarse a la literatura. No, aconsejo que se dedique, pero que estudie. Estudie. Sí, pero soy fácil. Básico, porque la literatura no hay que comer. Y para hacer literatura hay que estudiar y tener plata para comer, ¿no? Y yo lo que veo es que Vargas Llosa y Bryce, todos los dos, son los únicos que ganan plata con la literatura. Pero el resto, que son miles de escritores peruanos, se mueren de hambre y se mueren, pues, se mueren de un modo horrible, ¿no? Muertos de hambre. Cuando más comes, más produce mejor, ¿no? ¿Y usted le pediría algo al gobierno? Sí, yo le pediría. Yo no sé nadie, pero lo soy todo con ustedes. Si ustedes piden al gobierno que me devuelva a mi casa en Cañete, yo quedaría agradecido. Se derrumbó mi casa con el pavoroso terremoto de Texas. Usted ya no participa en muchos recitales. ¿Por qué? No, fui bastante en el año 70 y luego me dedicaba a producir. En abundancia. De tal modo que la juventud latinoamericana me ama. Porque yo no sé si me aman los peruanos, pero los latinoamericanos sí, porque sí me aman. El año pasado hicieron un evento de como que duró cerca de 30 días en el mejor lugar de México cultural. ¿En Perú ha habido cierta ingratitud, usted cree? No, pues no creo explicarme ni pensar nada, creo. Quiero escribir, no quiero dar entrevistas. Hasta de tomar, digamos. Pero yo, mi función es homenajear al mundo, es amar al mundo tanto como a sus escritores, ¿no? Y en ese punto de vista yo soy, pues, soy demasiado tímido porque debo manifestar mucho más admiración de lo que siento por los miles y miles de libros que he leído, ¿no? Y ahí estoy, y ahora, como decía, muchachos, en el camino de Nietzsche. Delirando como Nietzsche en los parques de Ate, rodeado de árboles, sentado en una banca, caminando sobre el verde y feliz de conversar con la juventud.
una cosa es vivir mal. Y eso es la locura mala, la que dice Erasmo de Rotterdam. Y la otra es la locura buena, la que hace reír. Y lo dice el mismo Erasmo de Rotterdam. En el ojo de la locura. ¿Usted siente que está perdiendo la razón o algo así? O no necesariamente. Sí, sí, paulatinamente.